Sean todos bienvenidos a esta Santa Misa, donde estamos celebrando la vida, sobre todo la vida de nuestras madres. Hoy estamos pidiendo por el eterno descanso de Doña Chela, la señora Graciela Medina de Chávez, que murió allá en mi ciudad, en San Miguel, ayer, por mi cuñado y por toda la familia. Ella acababa de cumplir, creo, 92 años. Ahora que la están enterrando en este día, que el Señor esté con todos ellos y por el eterno descanso de ella y de todas las madres que han muerto. También vamos a celebrar de una manera muy particular la vida de la señora Laura Costales de Carreño, que ha cumplido 91 años. 91 años, vamos a pedir que el Señor la continúe bendiciendo para que sea una bendición para su familia. Y por mi madre, que cumple 80 años, Florita Aguirre, también que la colme de muchas bendiciones hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Nos encomendamos a nuestro Dios, sabiendo que debemos de depender de Él, ya que solo Él puede darnos lo que este mundo no puede dar. Por el perdón de nuestros pecados, reconocemos todas nuestras faltas. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad humana, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos llene a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz
proclamó como madre nuestra a su propia madre, María Santísima. Concédenos que por cooperación amorosa, que tu iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos e hijas y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vida de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel, y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse. Y los que dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi Dios, Dios que no tiene
Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación en su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, saludos a todos ustedes que nos están siguiendo. Sé que nos están siguiendo de muchas ciudades aquí en los Estados Unidos, especialmente en el este, ya en el estado de Virginia, en el área de Washington, D.C., también en California y en Texas, en Houston, Texas. Y especialmente saludos a todos aquellos allá en El Salvador, también en la ciudad de San Miguel y en la ciudad de San Luis de la Reina, allá donde dejamos el ombligo nosotros. Pues, estamos muy contentos de recordarnos y darles un saludo a todos ustedes en este momento tan importante. También quiero felicitar a todas las personas que quizás nos van a seguir o van a ver esta Santa Misa, familia de la señora Laura Costales de Carreño, que está cumpliendo 91 años allá desde el Ecuador y Venezuela. A ellos también, muchos, a todos ustedes, muchas bendiciones y muchos saludos. Estamos muy bendecidos hoy en este día, especialmente también con la familia Carreño, ya que ellos están ayudándonos con la música hoy para poder hacer dignificar un poco mejor esta oración, esta alabanza durante esta misa. Este sábado pasado celebramos el corazón de la Inmaculada, el corazón Inmaculada de María, y un día muy especial porque celebrábamos el amor de María para la gente de Dios, para su pueblo, para la Iglesia. Y es que María siempre ha sido un ejemplo claro de lo que significa ser una madre, y esta tarde aquí estamos ante María. Yo escogí estas lecturas precisamente porque quería reflexionar sobre el rol de la madre, de mi madre, de la madre de todos, basado también en la inspiración de lo que María es como madre para todos nosotros. Hemos rezado bajo su guía maternal muchas veces para que nos conduzca a estar cada vez más unidos a su Hijo Jesús. Y le hemos traído nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, nuestras esperanzas y nuestras dificultades, pidiendo por todos nosotros, por toda la familia, para que nos dé la salud a todos
y así podamos compartir más el regalo de la vida que Dios nos ha dado, porque el regalo de la vida que Dios nos los ha dado es para que la compartamos con otros, para que lo ofrezcamos a otros, no para que nos quedemos con ella solamente. Solo aquellos que son egoístas se quedan con lo que Dios les ha dado. Pero Dios quiere que seamos bendecidos por Él para convertirnos en bendición para otros. Y María nos ha enseñado eso, cómo ella se dio completamente a su Hijo para que así su Hijo también ofreciera todo lo que Él tenía a todos nosotros. Nuestra Madre siempre se da todo completamente a sus hijos para que sus hijos sean de bien y puedan darse también a otras personas, comenzando con sus propias familias y convirtiéndose en bendición para otros. Por eso la inspiración de María es importante para mí y para, supongo que para todos ustedes también, porque María nos da la salud y es que ella es nuestra salud. María es madre y una madre siempre se preocupa sobre todo por la salud de sus hijos. Sabe cuidarla siempre con amor grande y tierno. Y la Virgen custodia nuestra salud así. Ella ha cuidado a su hijo y nos cuida a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Bueno, pienso sobre todo en tres aspectos sobre María y su ministerio, ayudando a su hijo a salvar a este mundo, a salvarnos a todos nosotros. Primero, María nos ayuda a crecer. Y ella naturalmente ofreció su cuerpo, su carne, para que la sabiduría de Dios agarrara carne en su cuerpo y lo ayudó a crecer en ella. Le enseñó, sacrificó por él, por Jesús, para que él creciera en medio de miedos, de riesgos. Ella lo cuidó con todo lo que tenía para que él pudiera crecer y convertirse en lo que Dios quería que él fuera para todos nosotros. Y ella afrontó la vida con todos los riesgos y dificultades, siendo creativa, siendo una mujer de mucho valor, siempre reconociendo que ella tenía que depender de Dios. Depender de Dios porque solo con Él podía ser posible de que ella lograra dar todo el amor que tenía dentro de ella para con su hijo. Y también ella dejó que su hijo fuera libre para que él fuera lo que Dios tenía dispuesto para su hijo. Y es así como una madre nos ayuda a nosotros también a crecer en su vientre. Cuando nacemos nos ayuda a crecer protegidos, alimentados, y cómo ella también afronta la vida dándonos oportunidades a todos, dándonos consejos, ayudándonos a ver la realidad de la vida para que así podamos confrontarla como debemos y ser personas de bien, y también dándonos la libertad de escoger lo que debemos de hacer para no quedar estancados en la vida. Como quien dice, nos deja que tomemos alas para volar y ser libres y convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Nunca quieren ellas nomás para que se queden con ellas mismas. Quieren que sus hijos también vayan siendo libres, dejando que Dios haga maravillas en sus vidas. Sobre eso me gusta mucho sobre María. Hay tanto de hablar de María, pero yo quería tomar esos tres puntos porque me hizo recordar de mi madre. Y nosotros que hemos venido aquí a este país como inmigrantes, muchas veces dejamos a nuestras familias y pensamos que vamos a regresar y terminamos quedándonos aquí. Y a veces nuestras madres se quedan allá lejos y ya no sabe uno en el futuro qué va a pasar, pero aquí desde la distancia pensamos sobre ellas y las amamos como podemos y debemos de hacerlo porque nunca podemos de olvidar que ellas han sido la fuente de nuestra vida, que ellas se han preocupado por nosotros
y lo menos que podemos hacer es reconocer todos los sacrificios, todo ese amor compartido, todas las angustias y todos los sueños también que ellas han puesto en dar a luz a nosotros, traernos a esta vida. La madre siempre hace la primera infusión de la fe en sus hijos, y uno puede ver en las madres, yo me recuerdo en la mía, en los momentos difíciles de su vida, cuando estábamos nosotros creciendo, éramos muchos en mi casa, y ella sufría mucho, trabajaba mucho, se levantaba muy temprano. Y yo recuerdo cómo ella, aunque no era muy religiosa de ir a la iglesia, yo sabía que ella ponía su esperanza y su confianza de que Dios la estaba acompañando y la estaba guiando para que ella pudiera vivir su vocación como madre. Su vida fueron sus hijos. Quiere decir que ella vivió y siempre ha vivido su vocación como madre. Y es lo que las madres hacen. Muchas veces ni reconocen lo que significa la vocación que viven, pero son madres y lo viven en carne propia, sin reconocerlo muchas veces. Yo creo que las madres transmiten el sentido más profundo de la práctica religiosa, esa infusión de la fe de depender y de confiar en un todopoderoso, en lo divino. Eso es Dios. Y eso es lo que yo vi en mi madre, en su manera de ser. Yo la vi muchas veces que rezaba y aún renegaba ante Dios, que es una forma de oración también, de decirle, ¿por qué, Señor, tengo esta condición? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Una manera de pedirle al Señor con un clamor, ayúdame, dirígeme, dame fuerza. Es una oración. Yo podía ver eso en ella también. Así como María misma hacía oración cuando estaban las cosas difíciles con su hijo. Y esos eran los primeros gestos de devoción que yo como niño tuve y aprendí de mi madre. Creo que ella ni tan siquiera sabe que hacía eso. Pero yo lo vi. Entonces, esa característica de dependencia divina en la divina providencia es algo importante porque es confianza en Dios, tener confianza en Él. Y este mensaje para mí es la semilla de la fe que está en los primeros y preciosos momentos de sus hijos, que ha sido mi experiencia, hoy lo puedo reconocer. También veo yo cómo las madres en general tienen una lucha continua. Es un luchar desde que están chiquitos los niños, protegiéndolos, cuidándolos, preocupándose por ellos, tratando de que no les falte nada. Es una lucha continua la vida de una madre desde el primer momento que nacen sus hijos. Yo vi eso en mi madre. Y estaba recordando yo que en las predicaciones y escritos del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado allá en El Salvador en los 80, un hombre que me inspiró a mí hacia el sacerdocio. Creo que ahí fue donde comenzó la llama de por qué, para poder servir yo como sacerdote y querer estudiar para sacerdote. Él en una ocasión dijo que las madres viven un martirio materno. Y eso es una connotación muy teológica, pero llena de significado. Un mártir se da completamente, da la vida completamente. Jesucristo mismo es un mártir, dio su vida por nosotros. Le quitaron la vida, pero Él la dio antes que se la quitaran. Dio todo cuanto tenía. Y una madre es así, una madre normal, amorosa, se hace feliz cuando sus hijos están felices primero. Son felices cuando sus hijos han comido primero antes que ellas, cuando sus hijos están protegidos antes que ellas, siempre pensando en el bien de sus hijos y después secundariamente ellas. Eso es el martirio materno del que se refería ahora el Santo Óscar Romero.
Así ellas pueden vivir su vocación de una madre. Se trata de una entrega total, sin aspavientos, en el silencio, muchas veces en la oración, en el cumplimiento del deber. Una madre que no corre, sino que confronta lo que sea para cuidar a sus hijos. Es ir dando la vida poco a poco, como hace una madre por su hijo o su hija. Yo vi eso en mi madre. Yo veo eso en muchas madres. Ser madre es también una elección de vida, que es la de dar vida. Y esto es grande porque uno se puede manifestar en otros. Se disminuyen dando todo lo que traen, todo lo que tienen, para engrandecerse en el crecer de sus hijos. Eso en la madre es una elección de la vida, que no la viven ellos, pero la viven por medio de sus hijos. Por ello es de lamentar muchas veces de que nosotros los hijos nos olvidamos y no reconocemos lo que la madre ha hecho por nosotros. Y muchas veces hasta nos olvidamos, nosotros que venimos, salimos del país, de nuestros países y hemos emigrado y hemos inmigrado aquí. Muchas veces nos ocupamos tanto que nos olvidamos de ellas. Nos recordamos nomás de vez en cuando. Falta de reconocimiento de lo que ellas ya han hecho por nosotros. Por eso es en realidad de lamentar cuando eso ocurre. Yo rezo mucho, yo oro mucho por todos nosotros los inmigrantes para que no olvidemos a los ancianos, especialmente a nuestros padres, a nuestra madre. Es poco escuchada muchas veces y poco ayudada en la vida cotidiana. Poco considerada en su rol central de la sociedad también. Y aún a otras personas no reconocen la importancia de las madres. Por eso nosotros como cristianos debemos de ser más responsables y madurar un poco y darles honor a ellas. Yo estaba rezando antes de mi reflexión sobre esto y el quinto mandamiento habla de hacer honor a los padres, al padre y a la madre. Y eso está basado desde el Viejo Testamento y viene hasta el Nuevo Testamento porque una madre con los hijos, esa relación es tan importante que el mismo Dios quiso continuar imitando esa relación, mandando a su propio Hijo a esta tierra para que así Él también nos demostrara cómo podía ser un buen hijo, fiel, obediente y siempre pensando en lo que sus padres querían para Él y para aquellos que Él amaba también. Pero una madre con los hijos tiene siempre problemas, siempre trabajo. Y eso es lo que yo agradezco más, sobre todo. Yo pude ver eso en María. Desde que antes de que naciera su hijo Jesús, ya estaba sacrificando y vivió toda su vida al servicio de su hijo y su misión, hasta después de su muerte, su resurrección y hasta el Pentecostés, cuando la iglesia comenzó. Yo recuerdo en mi casa que éramos 8 y mientras uno hacía una cosa, el otro corría a hacer otra y la pobre mamá iba de un lado para otro, tratando de buscar, de mantener un tipo de armonía, un poco de unidad en propósito en la casa. Pero a pesar de todas estas dificultades que ella vivía, ella era muy feliz. Nos daba tanto. Y creo que todos ustedes que me están escuchando pueden tal vez estar pensando sobre sus propias madres. El Papa Francisco ha dicho que las madres son el antídoto más fuerte a la difusión del individualismo egoísta, ya que individuo, dice el Papa, quiere decir que no puede ser dividido. Pero las madres, en cambio, se dividen por sus hijos, se comparte completamente con sus hijos. Ellas, desde cuando acogen un hijo para darlo al mundo y hacerlo crecer,
se comparten con ellos al 100. En este sentido, pienso en estas madres cuyos hijos se han ido buscando una vida mejor y que ya no regresan, y se tardan en regresar. Por eso hoy desde aquí, desde los Estados Unidos, nosotros los inmigrantes podemos decir, pobres mujeres, cómo sufren las madres de los inmigrantes que no pueden estar con sus hijos. Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida compartida. Yo por eso le doy gracias a mi madre. Yo me recuerdo que cuando estaba en el octavo grado, yo me fui de mi casa y no regresé ya nunca. He pasado más tiempo fuera de mi casa y no he podido compartir mucho con mi madre. Cuando yo estaba estudiando en el seminario en la ciudad de Chicago, me recuerdo que yo no podía concentrarme y no podía dormir. Estaba teniendo dificultades por todo lo que yo había visto en la guerra antes de salir, cuando estaba muy joven. Y después de ir a los psicólogos y a los psiquiatras y tener un tiempo para poder reflexionar sobre mi pasado, mi terapia era muy constante. Tenía que ir a visitar al psicólogo una vez por semana, por mucho tiempo. Y salió que al final una de las conclusiones fue que yo necesitaba a mi madre y que yo tenía que buscar una forma de cómo encontrar llenar ese vacío de mi madre. Y hoy he estado recordando mucho en eso, por eso le pido a Dios que todos aquellos que están alejados de sus madres no se olviden de ellas, que las ayuden, que las apoyen. Entonces hoy quiero felicitar a mi madre. En 80 años que ha vivido, espero que hoy esté sintiendo las bendiciones de Dios con todos sus hijos, todos buenas personas, todos están trabajando mucho, y hoy le doy gracias a ella y le doy gracias a Dios en este cumpleaños de ella. También felicito a la señora Laura Costales de Carreño, 91 años, compartiendo su vida con sus hijos. También ella, una mujer que les ha dado un gran ejemplo, una gran inspiración, que su vida han sido sus hijos, su familia, y por supuesto están inspirando a las nuevas generaciones. Vamos a seguir pidiendo en esta Santa Misa por todas las madres, y yo quiero ofrecer esta Santa Misa, por supuesto, por la familia Chávez, que hoy está sufriendo la pérdida de su madre, doña Chela. Que el Señor la tenga en su presencia. Somos la familia de Dios celebrando la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. Ofrecemos todas nuestras necesidades. Vamos a pedir por la Santa Iglesia de Dios para que todos los fieles conserven y profundicen su fe en Jesucristo, Dios como el Padre y hombre como nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los hombres y mujeres para que lleguen al conocimiento de Cristo y encuentren en Él luz para su vida y descanso para su espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por el progreso de los pueblos y la paz del mundo, para que el bienestar temporal no los distraiga de los bienes eternos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
Pedimos por todos los ancianos, por todos nuestros padres, por todas nuestras madres. Pedimos para que el Señor nos dé conocimiento y apreciación de todo lo que ellos han hecho por nosotros y les demos honor en nuestras oraciones y en nuestro trato para con ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las familias de nuestras comunidades, para que acogiendo con verdad a Cristo, aprendan a encontrarlo también en los pobres, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la señora Laura Costales de Carreño, en sus 91 años, y por mi madre Florita Aguirre, en sus 80 años, por su agradecimiento, por su salud, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidiendo por todos los difuntos, por la señora Graciela Medina de Chávez, por todas las madres difuntas, que el Señor los tenga en su presencia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios y Padre nuestro, escucha las súplicas de tu pueblo por la intercesión de aquella que tuvo el privilegio de ser la Madre Virgen del Dios hecho hombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos todos juntos para que este ofrecimiento, que es mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de mis manos el sacrificio para la alabanza de nuestro Dios, para el bien de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación.
por cuya eficacia y por la intervención amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Santísima Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre nuestra. Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y a los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina en esta tierra y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre hoy comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación de estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con todos los obispos y presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo santo. Haz que todos los fieles de tu Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de los hombres y mujeres, de nuestras familias, de los más necesitados, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Hoy te encomendamos a doña Chela, a la señora Graciela Medina de Chávez, que murió ayer, y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Bendice, Señor, a todos los enfermos, especialmente aquellos con el virus de COVID-19, para que ellos se refuercen en tu presencia y puedan sanarse con tu poder. Y terminada nuestra peregrinación en este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión de todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como familia de Dios, como hermanos y hermanos, decimos las palabras que nuestro hermano Jesús nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Nos la vamos a compartir con un gesto generoso de la paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son todos ustedes que están invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna. Amén. A todos ustedes que están en sus hogares, acompañándonos en oración y alabanza en esta Santa Misa, les invito a que se unan a mí en un acto de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te recibo dentro de mí, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.
por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender. Regreso, me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el regalo de su amor. Es su madre y el regalo de su amor. Hoy he vuelto. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, por tu iglesia, por todas nuestras familias, especialmente hoy te pedimos por nuestras madres, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen, para que ella instruya a todas las naciones, nos instruya a nosotros, y podamos así anunciar la presencia de Dios y la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos felicitar a todas las madres, a nuestras madres este día, que en esta, estamos ofreciendo esta Santa Misa por doña Florita Aguirres, con 80 abriles pegados ahorita. Todos esos esfuerzos suyos, doña Flor.
Vamos a pedir también por que usted sepa de que es muy especial, que vamos a seguir amándola y cuidándola, y para que todos los recuerdos allá en San Luis de la Reina sean recuerdos bonitos, aunque sea de mucho sufrimiento, muchos de ellos. Vamos a pedir también por todas las madres que sufren. A ver, doña Laura, ahí felicita a su mamá. A ellos se le ponen la... Muchas felicitaciones, mamita, por tu cumpleaños. Espérenme, que la pongan ahí. Muchas felicidades, mamita, por tu cumpleaños, 91 años, de una bendecida vida. Gracias por estar con nosotros siempre y que Dios te siga bendiciendo. Y Florita, para usted también, todo mi corazón. Felicitaciones. Yeah, yeah, yeah. Le vamos a cantar ahorita a las madres en este momento. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Saludos allá a Puerto Rico también, a la madre de Christian. Allá creo que lo sigue muy a menudo desde Puerto Rico. Nosotros estamos tan lejos, pero recordándolas a todos. Y también a Teresa, su madre, que está un poco enferma. Felicidades a ella también. El Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Vayamos en la presencia del Señor. Demos gracias a Dios. Ella es como una flor que nació aquí en el mundo, escogida de Dios para darnos la luz y poder caminar. Entre cardos y espinas nos lleva a este mundo. Si el camino es muy largo y está con nosotros, podremos llegar. Madre nuestra, oye mi ruego. Llegue a ti este nuestro clamor. Madre del Redentor, Virgen llena de Dios, ábrenos tu corazón. Madre del Redentor, Virgen llena de Dios, ábrenos tu corazón. Eres fuerte mujer frente al odio y al miedo. Tú que viste crecer en tu vientre al Mesías, nuestro Redentor. Danos hoy la esperanza de verlo de nuevo y sentir que la vida es un paso triunfal hacia nuestro Creador. Madre nuestra, oye mis ruegos, llegue a ti.